Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este lunes 25 de noviembre. Estamos comenzando esta semana y lo felicito porque usted lo hace de la mejor manera. Bien informados aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Soy Ramiro Trejo y le informo junto a un gran equipo de profesionales. Le recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Como todas las noches, le estaré informando sobre los hechos más relevantes que se han registrado en Chiapas, México y el mundo entero. Vaya fin de semana que tuvimos en el estado de Chiapas. Al menos 5 cuerpos fueron localizados, hay que recordarlo, aquí muy cerca, vaya, de Tuxtla Gutiérrez. Importantísimo también lo que se registró en Villahermosa, Tabasco, donde se registró un ataque armado, donde desafortunadamente dentro de un bar 6 personas perdieron la vida. ¿Qué pasó este lunes? Pues también hubo otro ataque armado, también muy cerca de Tuxtla Gutiérrez. Esto se registró en Chiapa de Corzo. También aseguraron ropa de contrabando. Todo eso y más, por supuesto, aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Vea, hoy aquí en las instalaciones del diario Ultimátum recibimos la visita de una activista muy importante. Ella es la licenciada Gelitzli Pacheco Montero. Fue entrevistada por mi compañero Eric Ordóñez, como siempre hablando de temas muy relevantes. Evidentemente uno de los temas principales en esta entrevista fue cómo la sociedad le ha quedado a deber a las mujeres. Escuchemos. Es bastante complicado. Yo creo que estamos nadando contracorriente. Estamos... Hablábamos en la anterior entrevista de la cultura de la violencia. Yo creo que influye en gran medida. Yo la verdad es que luego me comentan, no, es que el gobierno... Y yo digo, sí, evidentemente. Pero la cultura de la violencia la hacemos todos. Es que el gobierno no manda a los esposos a hacer sus atrocidades, ¿no? Desde el lugar de trabajo, cuando vienes, y tu ambiente, si es hostil, ¿no? Si en tu calle, en la comunidad, en tu cuadra, en tu colonia, en la institución educativa, ¿no? Si todo eso va abonando a una cultura de la violencia, las redes sociales, decíamos de la música, el cine, etcétera. Claro. Lo que los jóvenes... Ayer recibía yo una denuncia a las 4 de la mañana, que estaba yo durmiendo, evidentemente no pude contestar, de una persona de Real del Bosque. Y sobre este mismo tema, hoy aquí en la capital chiapaneca se registraron diversas movilizaciones por parte de colectivas de mujeres. ¿Qué es lo que piden? Pues un alto contra la violencia, precisamente contra ellas. Mire, hoy se registró una movilización de colectivas feministas en diferentes puntos de la capital chiapaneca para exigir un alto a la violencia contra la mujer en todas sus aristas. Dichas movilizaciones se dieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Activistas y colectivas convocaron a la ciudadanía a participar y alzar la voz. La primera movilización se registró en el Parque Bicentenario cerca de la 1 de la tarde, donde previo a su marcha, integrantes de la Fundación Carla Velasco comentaron ante los medios que el estado pues está manchado de sangre por las víctimas de feminicidio. Doña Maricruz Velasco, presidenta de esa fundación, recalcó que algunas de estas víctimas llevan más de 6 años sin obtener justicia. La segunda manifestación partió de la Diana Cazadora. Esta movilización fue convocada por la Agrupación de Madres en Resistencia Chiapas, la cual invitó a salir a las 3 de la tarde. Sin embargo, el contingente partió pasada las 4 de la tarde desde la Diana Cazadora hasta el Palacio de Gobierno. Posteriormente, diversas colectivas se reunieron en el Puente de Colores en punto de las 4 de la tarde para movilizarse hasta el Palacio de Gobierno para exigir justicia por el feminicidio de Mónica Delgado, ocurrido la semana pasada en la delegación Terán, aquí en Tuxtla Gutiérrez. En la marcha de exigencia de justicia por el feminicidio de Mónica acudieron algunas colectivas como la 50+1, Capítulo Chiapas y Araceli López Trejo. Integrantes de dicha colectiva señalaron que los feminicidios están presentes en todo el estado. De ahí fue
sí es la primera vez que asisto a una marcha así, y la verdad es porque sí me sorprendió todo esto, pero también es ponernos en los zapatos de las demás personas, ¿no? A veces cuando no nos pasa con una persona cercana o que conocemos, pues obviamente quizá lo vemos a través del celular, pero ya cuando es alguien que igual incluso el día de mañana le puede pasar a mí o a cualquiera de nosotros, pues también está padre que entre todos alcemos la voz para que seamos escuchados, ¿no? Y sobre todo para que se haga justicia en este caso. Araceli López Trejo, Cherry, vicepresidenta de la colectiva 50+1. Araceli, para que nos comentes, por favor, pues, la postura, la opinión de la colectiva 50+1 en este lamentable caso del femicidio de Mónica Delgado. Pues nosotras como colectiva siempre nos hemos manifestado a favor de los derechos de las mujeres. Creo que varias compañeras de la colectiva tratamos de ser congruentes en el hacer y hacer. Y pues nos duele todo esto que está pasando, sobre todo aquí en esta ciudad que era tan tranquila y que ahora nos robaron la paz. Hay que recordar precisamente sobre este caso, el de Mónica Delgado. Prácticamente se va a cumplir ya una semana de este feminicidio y no se sabe absolutamente nada de Miguel Ángel N. En más información, se registró un enfrentamiento entre varias personas que dejó como saldo a 2 personas fallecidas y 3 más lesionadas. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la comunidad de Las Palomas, situado en los límites de Chiapa de Corzo y Acala. De acuerdo al testimonio de integrantes del Frente Nacional por la Lucha del Socialismo, el FNLS, los cuales estaban pues manifestando en el lugar de los hechos, estaban realizando un bloqueo y estaban boteando también para exigir la liberación de Higinio Bustos. Un grupo de aproximadamente 20 personas llegó al lugar y comenzaron a agredirlos. En el enfrentamiento, los manifestantes y otros civiles pues comenzaron a agredirse con palos y machetes. Segundos después salieron a relucir las armas de fuego. En el ataque, un menor de edad cuya identidad reservada perdió la vida por impacto de arma de fuego, quedando en la cinta asfáltica tirado. Los demás lesionados fueron trasladados en un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color gris hacia la cabecera municipal de Chiapa de Corzo, pero en el camino encontraron una patrulla frente al fraccionamiento El Recuerdo. La unidad oficial llevó a los afectados a un hospital público, mientras que otro hombre murió al interior del sedán. Personal de la Policía Estatal y Municipal local pues tomaron conocimiento de los hechos, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y después dieron cumplimiento al levantamiento de los cadáveres. En el lugar de los hechos estuvo nuestro corresponsal. Encontramos en la carretera vieja, como le conocen, nos encontramos sobre el municipio de Chiapa de Corzo, le repetimos, sobre la carretera antigua vieja al municipio de Acala, más adelante la empresa Nestlé, muy cerca también de donde se encuentra el restaurante Los Ladrillos, donde se ha registrado una intensa movilización policíaca de parte de Policía Preventivo, Policía Municipal de acá de esta localidad, así como personal de la Fiscalía General del Estado. Lo que se sabe es que ocurrió un ataque armado que dejó como saldo una persona sin vida y 3 más lesionados. Los datos que se pudo obtener es que en el lugar este vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta de color azul fue agredido a balazos sobre el tramo rumbo a Acala, muy cerca de donde se encuentra el centro de rehabilitación social, el Cerezo, del conocido como el Canelo. Ahí otra camioneta agredió a balazos a esta unidad, por lo que dejó sin vida a una persona. Los ocupantes lograron salir huyendo y estacionarse hasta este punto, donde pidieron auxilio a las autoridades, pero la agresión no fue acá. Comentan que la agresión fue allá pasando en Andaburé. Allá están pidiendo también personal de servicios periciales, ya que allá quedaron bastantes indicios sobre los casquillos percutidos que quedaron en el lugar. Y sobre este mismo tema, integrantes del FNLS se manifestaron en San Cristóbal de las Casas. Estos integrantes, en una conferencia de prensa desde el centro de este pueblo mágico, denunciaron que pues esta mañana, cuando estaban repartiendo volantes a la altura de la comunidad Las Palomas, 2 grupos civiles pues los atacaron a balazos. En el lugar, ya se lo decía, perdió la vida pues al menos 2 personas de este movimiento. Le hablo del Frente Nacional de la Lucha del Socialismo.
Es importante mencionarle que pues estos mismos integrantes ya levantaron el cuerpo y lo trasladaron al domicilio del hoyo occiso de nombre Pablo N., donde ya es velado. Finalmente, pues pidieron a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, en los tramos carreteros de San Cristóbal a Ocosingo, a la altura del ejido Río Florida, y del tramo también de Altamirano a Ocosingo, a la altura de Las Perlas, realizaron otro pues movimiento, otra manifestación, un volanteo para dar a conocer sus demandas. En otro orden de ideas, la Fiscalía General de la República, aquí en el estado de Chiapas, a través de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró en el municipio de Acapetagua 171 bultos de ropa que eran transportados en un camión de manera ilegal. De acuerdo a la indagatoria, elementos de la Policía Federal Ministerial, al dar cumplimiento a una carpeta de investigación, se trasladaron al kilómetro 201 de la carretera Arriaga-Tapachula, a la altura del poblado Ulapa, municipio de Acapetagua, luego de que una denuncia ciudadana indicara que en un camión pesado se transportaba mercancía de manera ilegal. Al encontrarse en el lugar ya mencionado, pues tuvieron a la vista al citado camión y solicitaron al conductor detener la marcha para realizar una revisión, mismo que iba acompañado de tres personas más. Al hacer la inspección, el personal pues localizó 171 bultos de plástico de diferentes colores y tamaños que contenían en su interior ropa de vestir de diferentes marcas y accesorios diversos, por lo que detuvieron en el lugar a Daniel N., a José N., Eder N. y a Miguel N. Por tales hechos, los imputados del tractocamión y la mercancía pues quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, que inició ya una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de contrabando previsto y sancionado también en el Código Fiscal de la Federación. Vaya situación que se registró allá en Acapetagua. Vamos ahora a Berriozábal. Allá se registró un accidente muy fuerte. Un vehículo compacto acabó completamente destrozado tras impactarse contra un camión repartidor de refrescos, en un hecho que se registró este lunes en la carretera panamericana de la ruta que conecta a Berriozábal con Tuxtla Gutiérrez. Los involucrados fueron un automóvil color blanco que acabó destrozado de la parte delantera y lateral del lado del piloto. Esto tras impactarse contra un camión de la empresa Coca-Cola, en un hecho registrado a la altura del barrio La Caridad, precisamente de Berriozábal. Ante esta situación, se desplegó un operativo de auxilio por parte de los agentes de tránsito y vialidad municipal y oficiales desde la policía de esa localidad, quienes se encargaron de brindar las atenciones correspondientes a los involucrados, además de prevenir la circulación. Autoridades también dieron a conocer que el conductor del automóvil logró salir ileso a pesar de lo aparatoso del percance, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de las corporaciones de emergencia. Por su parte, también los oficiales de seguridad y auxilio vial se encargaron de prevenir la circulación debido a que únicamente había un carril disponible, evitando así que pudiera suscitarse otro percance en esa ruta. Finalmente, agentes de la Guardia Nacional acudieron para llevar a cabo el proceso legal correspondiente, permitiendo que las dos unidades pudieran ser retiradas de la zona. Como siempre se lo menciono precisamente en este espacio noticioso, es importantísimo que cuando usted circule por cualquier tramo carretero, pues lo haga con todas las precauciones necesarias para evitar este tipo de accidentes. Le recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimátum MX, Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Antes de despedirnos, les recuerdo también que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy Fui Seré Ramiro Trejo. Espero y deseo que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.